Hello, dear students and parents. Welcome to my 7th video on my 7th virtual classroom for first grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your cool reading, cool kids 1. And second, your pencil cases. Okay, let's start. Open your cool reading book, page number 4. Okay, estudiantes, vamos a empezar. Abran su libro de lectura, cool reading, y nos ponemos en la página 4. ¿Cuál es el libro cool reading? Es el libro con menos páginas, el libro más fino, okay. El propósito de la clase de hoy es que vamos a repasar lo aprendido, pero en una lectura. La dinámica de la clase de hoy, van a seguir ustedes la lectura en inglés y luego vamos a tratar de leerlo en español, ¿ok? Entonces, let's start. Brand new class. First day, new class. Welcome, it's school time again. It's sad that the vacation is over, but it's the first day of school. You are in a brand new class. Are you nervous? Are you excited? Don't worry, everything will be okay. A brand new class can be fun. Look around you. Do you know what objects are in your classroom? Entonces, vamos a leer en español. Nueva clase. Primer día. Nueva clase. Bienvenidos. Es hora de la escuela otra vez. Es triste que las vacaciones terminen, pero es el primer día de la escuela. Tú estás en una nueva clase. ¿Estás nervioso? ¿Estás emocionada? No te preocupes, todo estará bien. Una nueva clase puede ser divertida. Mira alrededor tuyo. ¿Tú sabes qué objetos están en tu clase? Está hablando de los objetos, de las imágenes, de los dibujos alrededor de esta clase, ¿ok? Entonces, let's continue with page number 5. Vamos a continuar con la página número 5. What's in your classroom? Do you see your desk? This is where you sit. Do you see the board? The teacher writes on it. Do you use any of the objects on this page? Do you know their names? There are pencils to write with. There are crayons to color with. There is a glue stick to stick things with. There are scissors to cut things with. There are a lot of objects in the classroom. They are all useful, ¿ok? Tenemos, ¿qué está o qué hay en tu clase, en tu salón de clase? Tú miras tu carpeta, es donde tú te sientas. Tú miras la pizarra, es donde el profesor escribe. Tú usas algunos de los objetos de esta página, sabes sus nombres. Se refiere a los objetos que tenemos al costado de la página, ruler, scissor, etc. Hay algunos lápices para escribir. Hay algunas crayolas para colorear. Hay goma para pegar cosas. Hay tijeras para cortar cosas. Y hay un sinnúmero o varios objetos en la clase que pueden ser todos útiles. ¿Ok? Okay, student, let's continue with page number 6. Vamos a continuar con la página número 5. Are these classrooms the same as yours? Are they different? Classrooms are similar all over the world. Classrooms around the world. Classrooms are similar all over the world. This is Chou. His school is in China. He is 5. His classroom is very big.
Do you recognize things? This is Brad. His school is in the USA. He is happy because he likes his class. This is Awa. Her school is in Senegal. She loves school. Okay. Las clases en todo el mundo, los salones de clase son muy similares en todo el mundo. Estos salones son parecidos al tuyo, son diferentes. Los salones son similares en todo el mundo. Él es Chou. Su escuela está en China, tiene 5 años. Su clase es muy grande. ¿Reconoces algunas cosas? Él es Brad. Su escuela está en Estados Unidos. Él es feliz porque a él le gusta su clase. Ella es Agua. Su colegio está en Senegal. Ella ama la escuela. ¿Ok? Let's continue with page number 7. Vamos a continuar con la página número 7. Computers in the classroom. These children are using computers and tablets in the classroom. Do you know how to use a computer? Using a computer is fun. Using a computer can help you learn. Estos niños están usando computadoras y tablets en su salón de clase. ¿Tú sabes cuánto se usa una computadora? Usar una computadora es divertido. Usar una computadora puede ayudarte en tu aprendizaje. Okay, let's continue with page number 8. Vamos a continuar con la página número 8. Old classroom and new classroom. This is an old classroom. Do you like it? A lot of things are different. Can you see what's different? Esto que ven acá es un salón de clases antiguo y un salón de clase nuevo. Ok, este es un salón de clase antiguo. ¿Te gusta? Hay muchas cosas diferentes. ¿Puedes ver tú cuál es la diferencia? ¿Puedes comparar tú la diferencia entre tu salón de clases actual y este salón de clases? Hay muchas, ¿verdad? Ok, let's continue with page number 9. Vamos a continuar con la página número 9. This is a very modern classroom. It is similar to your classroom. Do you like it? It looks very white and clean. Have fun in your new class. And remember, keep your classroom tidy. Este es un salón de clase muy moderno. ¿Es similar a tu salón de clases? ¿Te gusta? Se ve muy blanco y limpio, ¿ok? Divertirse en tu nueva clase. Diviértete. Y recuerda mantener limpio tu salón. Ok, let's continue with page number 10 and page number 11. Worship. One brand new class. Vamos a continuar con la página número 10 y la página número 11. Nuestra hoja de trabajo acerca de la primera clase. Entonces, esta página la vamos a desarrollar en casa, pero acá les voy a dar las indicaciones qué es lo que van a hacer primero en la página 10. Number 1, look at the pictures, complete the crossword. En el número 1 vamos a ver las imágenes y vamos a completar sus nombres en este crucigrama, ¿ok? De acuerdo a las imágenes que vemos, ok, number 1, por ejemplo, en el número 1, ¿qué es lo que vemos? Es una goma. ¿Y cómo decimos o cuál es su nombre de la goma en inglés?
¿Recuerdan? Blue stick. Entonces buscamos dónde es el número 1. Está por acá. Y escribimos letra por letra. Glue stick. Y de esa forma vamos a llenar todas las imágenes que vemos a continuación. ¿Ok? Number 2. Circle the things you see in your classroom. En el número 2 van a circular las cosas que ustedes vieron en su salón de clases, ¿ok? No necesariamente todo o quizás todo, eso va a ser de acuerdo a lo que vieron ustedes en el salón de clases, ¿ok? Let's continue with page number 11. Activity number 3. Read the dialogues and draw the objects. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Van a leer los diálogos y van a dibujar los objetos, ¿ok? Eso lo van a hacer en su libro. Entonces, tenemos number 1. Is it a pen? No, it isn't. It is a crayon. Yes, it is. Entonces, la pregunta es, ¿es este un lapicero? La respuesta, no, no es. ¿Es este un crayón? Sí, sí es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dibujar en este cuadradito en blanco? Ok, van a dibujar un crayón. Y así van a seguir leyendo el diálogo número 2, el diálogo número 3 y el diálogo número 4. Ok, y cuando terminen, ustedes le toman una pequeña foto a su actividad para enviármelo, ok. Very good students. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridas alumnas y queridos alumnos. Espero que les haya gustado. Recomiendo a los padres de familia que siempre acompañen a sus niñas y niños monitoreando sus clases para que realicen sus actividades de forma correcta siguiendo las indicaciones de la clase. Recuerden que hoy repasamos lo aprendido en una lectura. ¿Ok? Goodbye, students.